pan de chucho, el pan de chucho. Ahí viene el pan de chucho, el pan de chucho, el pan de chucho. Saludos amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy les vamos a dar unos tips de dónde es que nosotros decoramos la casa del pan de chucho. Así que si usted tiene una casa tipo Airbnb, pues acá pueden encontrar algunas ideas muy interesantes que les podemos compartir. Por ejemplo, nosotros acá andamos con Geraldine. Y Geraldine, este es uno de los lugares que recomendás para poder decorar una casa, ¿verdad? Sí, para decorar bonito y barato, ¿verdad? Cuando uno quiere buscar así como cosas así curiosas o así como ese estilo townhouse. Este es el lugar que tenemos aquí en El Salvador para de vez en cuando venirnos y encontrar casi siempre novedades en cuanto a la decoración. Sí, por ejemplo acá podemos ver algunos marquesinas, le llaman, ¿verdad? De estas cositas donde tú puedes darle la bienvenida a tu huésped. Y por ejemplo uno de los letreros que encontramos acá, la vida es bella. Y así vas a encontrar varios que puedes poner en tu casita. Y algunas otras decoraciones, por ejemplo esto de neón, miren, vale $3.50. Así que estas marquesinas valen $3, para que tengan una idea. Y así van a encontrar un sinfín de cosas que le van a servir para ornamentar su casita. Nosotros lo hacemos acá, es una tienda muy popular, hay en Estados Unidos Dollarama, creo que se llama, pero aquí se llama Dollar City. Así que aquí van a encontrar muchas cosas que sean de su interés para su casita. Así que si usted tiene algo que hacer como tipo Airbnb, pues esta es una opción. Como les digo, no solamente es para decorar, sino que también hay artículos, aparte del hogar, artículos para los chicos, para las tareas y otros entretenimientos. Así que aquí andamos compartiéndoles algunas cositas. Por ejemplo, acá tenemos la parte de la jardinería para control de plagas, abonos y todo eso. Pueden encontrarlo también acá en este lugar. Así que saluditos donde quiera que estén. Amigos, voy a guardar. Bueno, vamos a ver si puedo por acá. Ando con los de la seguridad oyendo que no me vayan a decir nada. Acá tenemos el champú. Una de las cosas que compramos acá bastante es el jabón antibacterial. $1.50 de dólar. Por ejemplo, este lo pueden dejar por ahí. Y en fin, pueden comprar otro de tipo de cómo se llama, de jabón. Ese es muy rico, créanme, lo que a mí me gusta este es un jabón muy 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 rico y que se los recomiendo. 2 por $1, antes estaban 3 por $1, ya subió el precio, antes eran 3 por $1, pero ni modo, así son las cosas. También hay toallas sanitarias y por ejemplo también acá tenemos estas enjuague bucal, que son de mucha utilidad. Así que aquí tenemos también pasta dental a un precio de 69 centavos. Miren, ahí lo pueden ver para que vean que no les estoy mintiendo. Y una de las cosas, yo que es, para que te rasque. Una esponja de baño. Un tipo de paleta. Está interesante. Y esta es la que nosotros recomendamos. ¿Cómo se llama? Las toallas húmedas. Estas valen $1.50. Antes valían $1. O ya le subieron a $1.50. Y de vez en cuando esto se acaba rapidísimo. Esto es un producto bien, bien, bien. ¿Cómo se llama? Bien apetecido. Y tenemos acá más toallitas húmedas, pero ya les dije cuáles son las que nosotros digamos les recomendamos. También esto para los baños, miren, $1 cada uno y no hay ningún problema.
Y así sucesivamente van a encontrar muchas cosas, amigos, interesantes, como por ejemplo también los hisopos. Aquí los van a encontrar, por ejemplo, esto a $1.50. Agua oxigenada, se recuerdan del agua oxigenada, $1. Mira, el agua oxigenada. Como les digo, yo he tratando de compartirles el alcohol gel, $3. Antes esto llegaba a valer hasta $7, increíble. Eran los precios, y esta marca se nos hizo bastante popular, el Sabón. Y aquí hay otras cosas, por ejemplo, este en las gasolineras lo andan encontrando como a casi $2. Este no sé cómo está acá, si a dólar, no tiene precio, pero igual me imagino que anda por ahí, $1 o $1.50. Hay de todo, como les digo, ahí ustedes pueden elegir algunas de las cosas. Como les digo, yo he tratado la manera de compartirles rapidito esto. ¿Y hoy qué llevamos, Geraldine? Mira, llevo canastas para organizar algunas cosas. Eso es, esto es mío. Sí, para poder dibujar y cortar papel. Y mira, unas toallitas húmedas, jabón para lavarnos las manos, otro artículo de limpieza que está por acá. Eso es para ¿para qué es? Es como un abono para las plantas. Ah, de veras. Sí. Bueno, los artículos, ¿cómo lo has sentido la calidad de estos abonos? ¿O es primera vez que lo vas a probar? Es primera vez que lo voy a probar, pero me vi motivada a comprarlo precisamente por un video de esto, como se está haciendo ahorita, donde pues personas vienen, los utilizan y dan fe de que sí funcionan. Así de que me lo llevo porque está a un precio bastante accesible y promete que las plantas van a florecer, así de que vamos a ponerlo a prueba. Pongámoslo a prueba. Así que, amigos, como les digo, hay varias cositas que usted puede ver. Mira, por ejemplo, el Kleenex, esto lo ocupaba mucho mi papá. Hay varias cositas que usted puede conseguir a un precio bastante, bastante baratos. Así que, por el momento, vámonos por acá. Aquí hay muchas flores, como pueden observar. Esto lo ocupamos bastante nosotros por los gatitos que tenemos. El precio es de $2 por arena para los gatos, así que algunas veces se escasea. Acá los zapatos están costando $3 el par. Blancos casualmente no hay, porque no, creo que se los llevarán bien rápido. Y bueno, para decorar en la noche, miren, acá tenemos estas antorchas a un precio de $3 para estar a la orilla de la playa. Miren, ahí está, bien interesante. Hay muchas cosas para jardinería también, acá podemos encontrar. Entonces, como les digo, hay cosas que usted puede tener una idea si las ocupa o no, pero igual dése una vueltecita y se va a dar cuenta de algunas cosas que son no baratas, pero sí necesarias, que usted debe de tener. Mira, para decorarse el patio frontal de su casita, quedan muy bien. Y así sucesivamente, amigos, vamos a ver el precio. Miren estas, la defensa, $3. Esta, si ya la quiere un poco diferente, metálica, esta es de $2. Ya la compré. Esta que se me cayó vale $1, miren, está barata. En fin, hay varias cosas que usted puede comprar: el gallito, el venado, el oso, la mariposa, en fin, muchas cosas que usted puede encontrar. Así que si te gustó este video, no olvides suscribirte. Nos guachamos en un próximo video acá en el Patechucho. Saludos a todos, y bueno, ahí cuando vean este video, saludos a todos los padres y madres que son padres, que siempre están pendientes, y que en estos días festivos espero que la hayan pasado bien en familia. Bendiciones a todos y nos guachamos en un próximo video. Uy, 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 uy.
lo que mi abuela decía. Cada vez que salía, que algo a mí un día me pasaría. Yo le contestaba que la calle me llama y que a un patechucho, querida abuelita, nada le pasaba. El patechucho, el patechucho.